Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Estamos con Alberto Cubero, que como todos nuestros oyentes saben, tuvo un juicio hace poco por una querella de Vox que quería cercenar la libertad de expresión de nuestro camarada, y que hemos conocido ayer que ha sido absuelto. ¿Cómo te sientes y cómo valoras esta situación tras la absolución? Bueno, evidentemente nos alegramos del fallo absolutorio, es lo que esperábamos y lo que deseábamos, aunque también creemos que lo lógico y lo razonable hubiera sido que no hubiera habido juicio y que no se hubiera admitido la sentencia, pero la sentencia se admitió, y no solo eso, sino que la fiscalía pedía 2 años y medio de cárcel, ¿no? Una desproporción, bueno, pues que evidencia que en esta guerra judicial de la extrema derecha contra los cargos públicos de izquierdas que les plantamos cara, pues no solo estaban ellos, había también una cierta connivencia por parte de la fiscalía, por parte de determinados elementos de la justicia, y bueno, eso se ve también en casos que está viendo similares, ¿no? Casos que está ocurriendo pues en tema de Isa Serra, de Alberto Rodríguez, o todas las querellas que tienen otros compañeros de Izquierda Unida, de Podemos, que hay, bueno, pues una guerra judicial abierta donde tienen cierta colaboración, ¿no? Como decimos en mi pueblo, la derecha tiene la piel muy fina, porque, o la extrema derecha en este caso, porque les oímos decir es abrupto, amenaza, etcétera, y sin embargo cada vez que se le dicen las verdades y cada vez que se les plantea, quieren cercenar la libertad de expresión, como tú has comentado ahora mismo con otros compañeros. Pero vamos a dar un salto. También fuiste candidato alternativo en el 21 Congreso del PC a la Secretaría General. ¿Cómo ves que podemos afrontar el futuro en el partido y en la izquierda? Bueno, sí, como dices, en aquel Congreso presentamos una candidatura alternativa. Yo creo que ahora mismo el partido, la tarea inmediata que tenemos es lograr una dirección colectiva en base a los resultados del Congreso y también, bueno, pues unos espacios, acuerdos políticos, metodológicos que restañen, bueno, pues las diferencias que pudo haber en el proceso congresual, y a partir de ahí abrir el reto que tenemos, bueno, como comentaba, no solo el partido, sino el conjunto de la izquierda política en este país, ¿no? El ciclo que viene, el curso político que se abre, es un curso complicado, no solo porque es de ciclo electoral, como sabemos, municipales, autonómicas, a final del curso político, sino porque bueno, hay muchas incógnitas que se tienen que despejar, ¿no? El papel del final de legislatura del gobierno de coalición va a ser fundamental, la capacidad que haya de llevar a cabo todo el acuerdo programático, y para eso va a tener que haber un ciclo de movilización. Y bueno, y en ese ciclo de movilización yo creo que este año lo va a marcar también esa campaña que han abierto los sindicatos de salario conflicto, que se enmarca en el contexto socioeconómico que estamos viviendo, con un 10% de inflación y con unas revisiones salariales del 2-2,5, por lo tanto una pérdida de poder adquisitivo muy potente de la clase trabajadora. Y esa campaña de salario conflicto para las comunistas es fundamental, ¿no? Porque puede articular el próximo ciclo de movilización sobre el eje vertebrador, que tiene que ser un ciclo de movilización si lo queremos rupturista, que es el eje de la clase trabajadora. Por lo tanto, ese es el reto que tenemos que afrontar ahora mismo como partido, pero como decía, pues en el corto espacio de tiempo tenemos que tener la altura política de coser el partido y de buscar unos acuerdos políticos que nos permitan salir a la ofensiva en este ciclo. Saltando fuera de España, hay un avance importante de las posiciones claramente fascistas en Europa. Lo hemos visto en las últimas elecciones italianas, donde ya con un discurso abiertamente y claramente fascista, pues se han ganado las elecciones, ¿no? La pregunta que te hago es, ¿qué hay que hacer para que esto no suceda? Yo sé que es muy complicada, pero sí, a la gente, a ver si podemos darle... Es complicado,
y luego también es más complicado ejecutar la solución. Pero es cierto que el auge de la extrema derecha, que hasta cierto punto no es propio de Europa, se está dando en otras latitudes, en la propia América Latina, en los propios Estados Unidos con Trump, viene fruto evidentemente de una crisis del capital y de las contradicciones y del drama que supone una crisis del capital para las capas populares, ¿no? Pero también se produce, y ahí sí que tenemos que ser hasta cierto punto autocríticos, la izquierda, que la ultraderecha o las posiciones de la ultraderecha crecen también por errores o incapacidades nuestras, ¿no? Y ahí, en el caso de Europa, es un caso muy específico, donde la izquierda europea, bueno, tenemos muchos debates pendientes, pero también donde la propia arquitectura europea se está viendo nuevamente como lo que es, ¿no? Como lo que se vio durante la crisis económica del 2008. Durante los últimos años han hecho creer que el modelo de la Unión Europea había cambiado, había aprendido de sus errores con los fondos europeos, pero nuevamente la crisis de Ucrania ha demostrado que el papel de la Unión Europea, absolutamente dependiente del polo imperialista estadounidense, donde al final, en las guerras imperialistas, el plato roto lo está pagando las capas populares europeas, con la subida de precios, con la inflación, con la crisis energética que vamos a tener en el invierno que viene. Entonces, claro, la situación dramática de la crisis capitalista en Europa toma unas características muy concretas, con una izquierda, vamos a decir, con muchos debates pendientes, y eso hace, bueno, pues que en el caso de Italia haya ganado la ultraderecha, ¿no? Entonces, ahí la clave es la izquierda tener las decisiones correctas y ejecutarlas, ¿no? Y cuando hay una crisis de estas magnitudes, la izquierda política, tenemos que dar una respuesta acorde a las esperanzas y a los intereses de las capas populares, porque si no, los discursos de la ultraderecha ganan ahí. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Acertar en la incógnita correcta de cuál es esa palanca, ¿no? Para trabajar con eso. Cada vez que... Esta es la última pregunta. Cada vez que hay una crisis, la derecha utiliza los típicos mantras de la bajada de impuestos, la bajada de salarios. En esto también tiene complicidad el Banco de España con los recortes en las condiciones laborales. Y tú hablabas de movilización, ¿no? ¿Tú consideras y crees que estos son ejes también fundamentales para movilizar y contraatacar ese discurso fácil, que no es ninguna solución para la mayoría social? A ver, el eje de la fiscalidad es verdad que muchas veces queda en un eje muy político y que se concreta poco en la capacidad movilizadora, ¿no? Yo creo que al final la capacidad movilizadora es cierto que surge sobre las contradicciones concretas, y muchas veces la contradicción de la política fiscal es mucho más discursiva que real, ¿no? Al final son los desahucios, los despidos, las condiciones materiales muy concretas las que hacen el ciclo de movilización, pero yo creo que el tema de la redistribución de la riqueza y el papel del Estado, que al final es la política de fiscalidad, es un elemento discursivo muy, muy, muy potente, ¿no? Que los comunistas al final tenemos que introducir en el ciclo de movilización social, ¿no? El ciclo de movilización se surge por contradicciones concretas, muy materiales, pero el papel de los comunistas es elevar eso al plano político, ¿no? Y al plano político, ahí en ese plano político, desde luego, el eje de la fiscalidad y el eje del papel del Estado, sobre todo, es un eje fundamental sobre el que articular la movilización si queremos que supere al plano político, eso está claro. Pues muy bien, Alberto, muchas gracias, y bueno, darte otra vez la enhorabuena y que sigas con la lucha antifascista, con la que te ha caracterizado en la batalla en el Ayuntamiento de Zaragoza y en tu práctica como secretario político, secretario general del Partido Comunista de Aragón. Pues muchas gracias y gracias por la entrevista a Mundo Obrero Radio.